lista de diputados, que es la lista de diputados de Santa Fe Puede, que encabeza José Corral, que cuenta con el apoyo, por supuesto, de todo el equipo de trabajo, de Leonel Charela, de Lisandro Enrico, de Santiago Meardi, Juan Pellegrini. Así que tengo ese honor de estar acá hoy, quizás no tanto como en mi rol de funcionaria en el municipio, sino como sexta candidata en la lista de diputados que encabeza hoy José Corral. ¿Qué se pone en consideración en las próximas elecciones internas? Y en todo caso, ¿qué perfil tiene tu espacio en comparación o en relación con los que se van a enfrentar, ¿no? Sí. Son sus adversarios internos. Bueno, la verdad que la pregunta es muy interesante, sobre todo porque cuando hablamos con los vecinos, en los casa por casa que estamos acostumbrados a hacer, la categoría más complicada de explicar es la de diputados, porque naturalmente es remoto para el común de la gente, ¿no? Exactamente. Un vecino va a estar pensando en a quién votó como intendente, a quién votó como gobernador, ¿sí? Pero muchos ni siquiera saben que dentro de 19 días, el 16 de julio, se vota diputados, ¿sí? Y en ese votar diputados hay mucho en juego, como vos decís, porque por nuestra constitución provincial, para los que nos están viendo, el que gana las elecciones de diputados de los 50 se llama la mayoría, se lleva 28, ¿sí? Sí. Y que algunos consideran que es un poco excesivo, ¿cierto? Es para pensarlo. Es para pensarlo. Exacto. Entonces, en esa boleta que van a ir a, cuando vayan a votar, los vecinos se van a encontrar con 31 caras, con lo cual es muy difícil hablarle al vecino de hecho a mí, digo, el que le gusta cómo trabajo en el municipio, el que se siente identificado con Leo Charela, con Lisandro Enrico, le tengo que explicar que yo estoy en la lista con José Corral, ¿sí? Entonces, que tiene que votar, buscar la P. La P de Santa Fe Puede, que es nuestra lista, en un montón de caras. Y la verdad que es una categoría compleja de explicarle a los vecinos a la hora de ir a buscarla y votar, pero que también tiene su importancia. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados pasan cosas. Y lo que decimos, y que es el valor agregado que tiene esta lista de diputados de la P, la de José Corral, donde estoy yo en ese sexto lugar, expectante, sin duda, es que es una lista encabezada por un radical que fue dos veces intendente de la ciudad de Santa Fe, claro, que tiene en su haber el hecho histórico, porque no hubo ningún otro intendente que haya sido dos veces como él, un muy buen gestor que ha estado recorriendo con nosotros, con Lisandro, la región, y además en esa lista de diputados no solamente estoy yo del sur de Santa Fe, sino que hay tres personas más, muy trabajadoras también, de la vecina localidad de Firmat, y que para nosotros es un valor. Que en esa lista de diputados, ¿sí?, que además es muy competitiva, porque es la lista del candidato más fuerte que hoy tenemos, que es Maxi Puyaro, como gobernador, que tengamos esa representación del sur de Santa Fe. Porque muchas veces pareciera que la provincia se termina en Rosario o en la capital, y sin embargo de Rosario hacia el sur hay muchos kilómetros de ciudades, de pueblos, de localidades, y ahí, digo, en esa Cámara de Diputados es importante que haya representación del sur. Claro. Y por eso decimos que la lista de José Corral nos parece que es la más fuerte para defender a Venado, para el 10 de diciembre, cuando tengamos que asumir el nuevo gobierno, que estamos convencidos de que lo va a hacer Maxi Puyaro, en la Cámara de Diputados puede estar sentada yo, pueden estar sentados los candidatos a diputados de Firmat, de nuestra lista también, y llevar una lista de proyectos que sabemos que necesita Venado Tuerto, que necesita el sur, y también estar reclamando por las cosas que vemos que no se hacen. Bueno, justamente, vos decís algo que es evidente. Los ciudadanos que por ahí no están tan informados y no tienen obligación de estarlo, consideran muy lejana, ¿no?, casi inexistente la tarea de un diputado. No conocen muy bien y sí tienen referencia de los personajes, dicho respetuosamente, que están más cercanos, qué sé yo, los concejales, el intendente, etcétera. Si vos tuvieras que explicar
¿Qué te propones vos, ¿no? Sofía, individualmente, dentro de un espacio, desde luego, pero vos decís ahí que yo veo que hay mucho, muchas veces se utiliza en otros espacios también el verbo defender. Uh-huh. Que defender es cuando uno se planta frente a algo. ¿A quién, de qué o de quién habría que defender a Venado Tuerto, por ejemplo? Puntualmente, hoy nosotros en la lista de diputados, ¿sí?, con José Corral, competimos con otro modelo, que es el de Omar Perotti, ajá, que si bien es el actual gobernador, es quien va a competir en la categoría de diputados. Sí, ¿sí? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de defender a Venado, de defender al sur, partimos de la situación actual, de estos 4 años, que acá, en esto me voy a basar no en una opinión personal, sino en varios hechos que nos hacen decir... Con total racionalidad de lo que estoy diciendo, que el sur provincial y Venado Tuerto en estos 4 años de gobierno estuvo no olvidado, sino discriminado. Entonces, creemos que es importante que en esa Cámara de Diputados haya diputados del sur para que no nos vuelva a pasar. Además de un gobernador como Maxi Cuyaro, que nació en Hugues, que nos atiende el teléfono, decimos nosotros, y qué mejor que tener a esa gente cerca para claramente decirles, en Venado Tuerto necesitamos avanzar con obras de cloacas, tenemos que tener una circunvalación, tenemos que tener un gobernador que vaya y defienda la importancia de un proyecto como el de la autopista 33, que si bien no depende de un gobernador... directamente, sí podemos tener un gobernador que defienda a Santa Fe, que es una de las provincias que más aporta a los recursos nacionales, casi el 14%. Y sin embargo hoy vuelve con suerte el 6% a la provincia. Entonces digo, un gobernador de nuestro equipo a quien podamos llamar y decirle, mirá, en Venado Tuerto pasa esto, en el sur provincial no puede ser que la ruta 90 todavía no esté pintada. Digo, de eso se trata. Entonces, cuando hay que mirarla a la cara a la gente y decirle qué hace un diputado, es recorrer, es escuchar a la gente, es ver que los clubes te dicen no damos más con la papelería, con la burocracia, necesitamos un Estado que sea más ágil, que esté al acorde de la situación, donde el recurso tecnológico esté, se puedan hacer trámites online... Bueno, para eso tienen que estar los diputados, para estar cerca de la gente, para escuchar esos reclamos y hacer escuchar a los territorios, que no son a veces ni la capital, ni tampoco Rosario. No solamente, claro. Ahora, cuando vos recorres, ¿no? Por ejemplo, ¿lo haces a diario, todos los días, lo haces? O... La ciudad de Venado Tuerto tengo la suerte de recorrerla hace tiempo. No, está bien, porque pero lo vengo acompañando a Leo Charela en tu calidad de... Mucho. Está bien, pero tu calidad de candidata lo haces ahora... Me imagino con otro tipo de interrogatorio. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué te plantean? Bueno, algo dijiste, pero bueno. Sí. ¿Qué te dicen? Cuando hacemos las recorridas, tengo la suerte de ir de la mano además de Lisandro Enrico, quien conoce la región como ninguno y hace años que la viene recorriendo. Una de las cosas que más nos plantean los clubes, por ejemplo, las instituciones, es esto. Qué difícil es tener una subsistencia al día, ¿no? Implica todo un gasto, implica mucho tiempo, y muchas veces son trámites que le quedan muy ajeno al que se está ocupando de tener a los chicos del barrio en el club, de hacer competitiva una categoría. Bueno, además tengo que estar trabajando en un balance, en un montón de cuestiones. Entonces digo, hay cosas que sin duda se pueden agilizar en el tiempo que vivimos. Y después, por supuesto, también nos hablan de la importancia de las obras, ¿no? Esto, el sur santafesino aporta mucho. Y que tengamos las rutas que tenemos donde nos dicen, a veces salimos y no sabemos si vamos a volver. Lo de la ruta 90 sin marcar y en días de niebla es algo que es grave. Lo de la ruta 33 lo mismo, no estamos pidiendo ni siquiera la autopista, sino un pedido de vialidad. Hoy en los pozos que están en el ingreso de la ruta 33 los arregla el municipio, los arreglamos nosotros. Ni hablar del corte de pasto. Sí, Sofía,
Claro, quien está viendo te dice, bueno, perfecto, pero el otro grupo que está dentro de la interna de ustedes plantea más o menos lo mismo. Y, entonces, ¿qué es lo que los diferencia? El grupo encabezado por Carolina Lozada, concretamente, ¿no? ¿Qué es lo que los diferencia? Con Carolina Lozada estamos compitiendo en una PASO, ¿sí? Nosotros... Me refiero, ¿son una cuestión de nombres o es una cuestión de proyectos disímiles, diferentes? Yo creo que formamos parte todos de un espacio muy competitivo, como es Unidos para Cambiar Santa Fe. Nuestra lista es la de Santa Fe Puede, la que tiene la P, como decimos todos nuestros candidatos. Y yo creo que lo que nos identifica a todos los que formamos parte de la lista de Maxi Puyaro a gobernador, de Leo Charela en Venado Tuerto, José Corral en Santa Fe, es una impronta de trabajo. Los que nos conocen saben que somos gente que valora el trabajo, el estar cerca del vecino, el no vender espejitos de colores, el cuando se puede decirte que sí y cuando no, es no. Uh-huh. Y sí creo que también tenemos dos sellos. Uno es la transparencia, y eso creo que es algo que no se negocia. Uh-huh. Son valores que tienen que ver con este espacio del cual formo parte. Y el otro tiene que ver también con esto, con la capacidad de trabajo. Nosotros somos muy, muy responsables con cada cosa que decimos, ¿no? No proponemos cosas que sabemos que no se van a poder realizar por un voto más o un voto menos. Uh-huh. Y esa creo que es la particularidad de este espacio, el de Santa Fe Puede. Ya estamos cerrando. Contame quiénes son quienes te acompañan del sur. No vas a saber toda la lista, pero hablaste de gente de Firmat, concretamente, sí, ¿no? ¿Quiénes son para quien después tenga la boleta ante sí y los identifique, ¿no? Sí, que como decimos, como es boleta única, no van a ver todos esos nombres. No me van a ver a mí, desde luego. No van a ver a los chicos de Firmat, solamente van a ver esa P que nos identifica y en el caso de Corral, José Corral como candidato. Estoy en el sexto lugar, representando, yo digo, fuertemente a los venadenses, de verdad lo creo así, y al sur provincial. Y después están de Firmat, Carlos Torres, quien fue un gran intendente de la localidad de Firmat. Sí, sí. También está Gabriel Real, que es actual diputado. Uh-huh. Y Malú Budasi, que es actual concejal de Firmat. Perfecto. Así que es una lista que, como decimos, tiene la fuerza del sur. Y por eso creemos que tenemos que hacer fuerza por esa lista de diputados. ¿Con qué otros partidos políticos comparten el espacio? Además del radicalismo, ¿quiénes están? Exacto, además de ser una lista. Bueno, la Democracia Progresista con Real, eso. Exactamente. Por ejemplo, el PDP, el radicalismo, el Partido Unir. Hay también representantes, digamos, independientes. Uh-huh. También hay gente del PRO, forma parte de la lista de diputados. Así que, como decimos, es una lista que es muy competitiva, primero por la figura, por José Corral, como lo decimos, lo digo de modo personal, es un gran gestor y al que ha ido, como me toca a mí, que tengo la posibilidad de conocer Santa Fe antes y después de su gestión municipal, uh-huh, la verdad que da orgullo, digo, es como uh-huh cuando decimos la gestión de Leo Charela, a mí me encanta decir, yo soy parte del equipo de Leo Charela. Uh-huh. Entonces, es una lista que es competitiva por la representación territorial, por esto que digo, del sur, y también por ese abanico de espacios políticos que la forman, ¿sí? Con estos valores que digo que no se negocian. Te agradezco, Sofía, que hayas venido, ¿eh? Por y favor. Para una próxima ocasión seguramente seguiremos charlando y estaremos en la transmisión del 16 de julio. Muchas gracias. Gracias a vos. Sofía Galnares nos acompañó en esta noche. Nosotros mañana volvemos a las 20, no se vayan. Llega Noticias en HD con Renata y Emanuel con toda la información muy nutrida. Volvemos mañana, nosotros sí, a las 8 de la noche aquí por VerTV. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.